escuchas enamorarías. Enga kinga mapak, enga kimbutimu, espicualeras en aquel aguantar. Hará, yet male, asmota, escartuna eras. Engar tu ses guandar, engar tu chances tip, espicualeras. Casos. Sí. Aquí todos sus familiares del amigo Marcos, Isidro Marcos, aquí están, estamos esperando aquí que llegue la novia. Aquí en Seymour, Indiana. Aquí hay mucha gente que viene de diferentes estados, aquí que los
están acompañando. Es como luce la iglesia aquí donde se está llevando la boda de Jesús y María. Aquí en Seymour, Indiana, hoy 11 de junio. Aquí estamos esperando nomás que llegue la novia para que comience la misa. Y seguimos, siguen los nervios, ¿no? Esto así es, paciencia, paciencia. Ahorita. Sí, que ahorita. Sí, todo sale bien, hombre. Sí, sí. ¿Para qué los vamos a grabar? Lo que les estén explicando, para que si no entienden, vean que está grabado. Thank you.
la gloria y los recibe cordialmente junto con sus parientes y amigos en el día en que van a unir para siempre sus vidas en él. Los otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atiende todos los sus peticiones. Maravilloso, consagraste la unidad, conjugar para prefigurar en él la unión de Cristo con su iglesia. Conceda a estos hijos tuyos que realicen en sus vidas de esposas este designio que conocen por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Marido de una mujer buena, se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa es la alegría de su marido y él vivirá su vida en paz. La mujer buena es un tesoro. Lo encuentran pobres, estarán contentos y siempre vivirán con alegría. La mujer es servicial, alegra a su marido. La que es cuidadosa le causa bienestar. La mujer discreta es un don del Señor y la bien educada no tiene precio. La mujer modesta duplica su encanto y la que es dueña de sí supera toda la danza. Como el sol que brilla en el cielo del Señor, así es la mujer bella en su casa, bien arreglada. Palabra de Dios. Te alabamos. Astonished at his teachings, for he taught them as one having authority,
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. The Gospel. Van a sentir nuestro apoyo. Our prayer. But we're not the only ones they invited here today. No somos los únicos que invitaron aquí. They invited God. Invitaron a Dios. And it is that rock that they're building their faith upon. Es esa roca que están poniendo su fe. So let us support them throughout the rest of their lives. Hay que soportarlos el resto de sus vidas. Support them with their prayer, our prayers. With help them in their need. But we also know you guys can lean on God. Because there will be times when the winds blow. There'll be times when the rains fall. Stay with God. Pero si mantienes con Dios, after the storm, después de la tormenta, there's always a rainbow. Siempre va a haber algo. That's what we do when we stay with God. Eso pasa cuando estamos con Dios. So as you begin your life today as husband and wife, como empiezan hoy de esposo y esposa, and the church blesses that, la iglesia los va a bendecir con eso, el nombre de Dios. We pray together. Y oren juntos. Love God together. Amen a Dios juntos. Love your family together. Amen a su familia juntos. And things will be fine. Y las cosas van a estar bien. Not for me. Okay, this time we'd like to invite Jesus Petrino, your godparent. Queridos Jesús y María, ustedes han venido aquí a la casa de Dios. Cárguesele con su gracia la voluntad que vienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y él que los consagró un día con el bautismo. Los enriquece hoy y les dé la fuerza con un sacramento especial para que guarden mutuo y perpetuo fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ya que deciden contraer santo matrimonio, unen sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Jesús, te recibo a ti, María, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, y en la adversidad, y en la salud, y en la enfermedad. Así, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María, te recibo a ti, Jesús, como mi esposo, y te entrego a ti. Te entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Bendice, Señor, estos unidos que merecimos en tu nombre, para que quienes los deben leen siempre tu voluntad, se guarden, integra, fidelidad, un el otro, y vivan en paz, amándose siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
mirar a ti en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad y a ti en el nombre del Padre del Espíritu y del Hijo en el Espíritu Santo. Bendice, Señor, esta aras, que Jesús y María se entreguen, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. A la Santísima Virgen María. Thank you.
quedándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano. Oremos al Señor. Por todas las familias del mundo y por la paz entre todos los seres humanos, oremos al Señor. Danos lo que necesitamos para servir a uno al otro, que lo pidamos por Cristo nuestro Señor.
y concédenos la paz en nuestras vidas, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protégenos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Thank you.
Okay. Sure.